¿Cómo sigue el reporte de los cambios de rinco, papá? Salud, mi gente. Vamos a andar, estamos aquí en Tacupa, vamos a analizar y a checar todo lo que se pudo recaudar en el baile. Hoy tenemos aquí el bote con el dinero. Allá tenemos las despensas en la camioneta. Aquí tenemos como los incontenibles. Los incontenibles, hermanos Gómez. Allá están. Señor Nelson Flores de Jorge y Luis de Tlapehuala, de Jorge y Luis, los hermanos incontenibles, hermanos Gómez, de Jorge y Luis, los hombres más mujeriegos de Coyuca. Lo bueno que nomás nosotros sabemos, ¿no? El sábado 12 de octubre. Así que mis amigos, por ahí los invitamos a que compartan la transmisión. A mi gente vamos a hacer este conteo de todo lo que se recaudó en el baile del 12. Aquí están todos, algunos muchachos de los que estuvieron apoyando, los demás compas que puedan, grupos que apoyaron, muchísimas gracias. Aquí está todo lo que se recaudó de despensas. Está la Redilas, casi llenita. Y ahorita van a hacer con todo de lo que se recaudó de dinero en las urnas. Sí, se llama urnas, ¿eh? En las urnas improvisadas. Vamos a abrir un día de más. Para empezar. Sí. Si sí, entre más rápido, más. Todo el día, porque si vamos a comprar cosas. Sí. Y luego para hacer todas esas bolsas también. A ver. ¿Ah, no las van a dar así como llegan? ¿O las van a ir repartiendo? Pues es una opinión, ahorita como digan ellos. Porque hay varias que ya vienen como más o menos. Ya hechas. Sí, ya hechas. Si más o menos este, pues ya sé, ¿no? Ah, porque hay cajas. Porque hay unas que vienen hasta en regalo. Yo en el ratito que iba para allá. Y si no, pues damos así como estaban. Porque le tocó bueno, chingó. Y el que tocó por Atlético, pues también chingó. No le tocó nada. Va a tener para guisar todo el año. Ajá. Saludos a todos los que están conectando. A José Rodríguez. De Tierra Blanca, que vamos a poner así, sí, hermanos. Tierra Blanca, ¿cierto? Pues ahí, ¿cuál es la opinión, amigos? Papá, ayúdenme si quieres. La opinión cuenta. Échenle la mano ahí. Agarren puros de 50. Uno agarre puros de 50. Otro agarre puros de 20. Ahí quiere eso, sí. Aparte los de 50, todos los de 50, papá, para que sea más rápido el conteo. Los paquetes y ya más cuentas. ¿Cómo son? Ajá. Si no, quita el aceite, papá, quita esas botellas. Comparto, mi gente, saludos a toda mi gente, la gente Morelia. Saludos, compartan, ya se la saben. La gente de Dallas, Texas. Para compito Oscar Mendoza, Mora, Correa, saluditos, para compito Isaac, para Michelle Hernández. Ahí tengo que ir a mi compa Hernán para que me escuche. Ahí viene mi compa Chino. Pásale, comida, pásale. Bienvenido a su casa, pásale. Y usted debe echar tigas, porque de nuevo puede que llegue rápido. Así es, gracias, amiga. María Galante, saludos, gracias. Mi gente, es lo que la gente fue apoyando. Como les dijimos, el baile no fue de cobro, pero lo que fuera su voluntad, era bienvenido. Yeah.
Ya están aquí varias gentes. Como les digo, está la de redilas, ya, casi llena de especies que la gente llevó. Y aquí está lo que la gente donó. Fue dando para la gente. Gracias, Daniel Montería, que se encuentra ahí. Gracias a Daniela López también. Gracias por compartir. Está llevando a cabo. Así me siento que vamos a estar haciendo conteo de dinero. Sonicur, mucho Borja, saludos, disculpas, San Perito, Michoacán. A todos los que nos están siguiendo, en el mismo, gracias. Compartan, por favor. Son dos, pero para hacer todo, por favor. Sí, porque me cuento que ya venía todo. Es que hay legalidad. Y ojalá más gente se siga sumando, más gente apoyando sus causas. Y la verdad, nos hemos tomado la tarea de seguir apoyando y seguir ayudando a más personas. María Garza, muy buen comentario. Dice, por aquí dice, a ver, ¿qué nos dice María Garza? Sí, mi gente, sí vamos a estar aquí dándole informes de todo lo que está pasando. Aquí son 2 de 10. ¿Aquí son 5? ¿Son 10? Saludos para el Guillo, todo un caballero, gracias allá para mi compa Guillo. Saludos. ¿Son de 20, eh? Sí, aquí de ahí de 20, ahorita saco un puño. Son los jueves para contar. Ojalá de esta silla, chulo, si quieres ir a... Así me está. Gracias, primera mujer que es Maraca, saludazos. Gracias a todos los que están compartiendo. Estamos en su propia casa, humildemente, pero bien contentos, cansados, pero con el corazón en la mano y esperamos que todo hay un acuerdo para todos, tanto está haciendo el conteo de dinero, la camioneta está cargada de todo lo que la gente nos dio, quiero cargar toda la camioneta ahí, con todas las despensas. Ahí está cargada y ya es lista porque vamos a ir a repartir. ¿Qué es eso? Copita Micho, saludame, Copita Micho. Un saludo especial y a lo mejor le vamos a dar una bicicleta para allá. Nomás que vamos a ver cómo arreglamos todo esto por los muchachos de la agrupación, Jorge Flores, Jorge y Luis, de los hermanos Gómez de Coyuca. Y pues las demás agrupaciones que se van sumando, yo los invité y los invito a que estemos aquí para llevar a cabo todo el concepto, todo lo que nos regalaron. Pásale, yo lo vale, vale. La gente que de todo corazón puso su granito de arena, vamos a tratar de hacerse llegar a las comunidades afectadas. Bienvenidos, estamos aquí con la presidente de Tacuba. Saluditos. Saludos. Saludos para toda la gente. Y por ahí estoy. Claro que sí, amigo. Cristian Jiménez, dice por ahí, creo que la mano. Promocionar tu banda, mira, claro que sí. Mándanos algún video que tengas y lo subimos para que te hacemos promoción también. ¿Qué tengo? Nancy les puede ayudar también, ¿eh? Trabajó en el banco de contadora. Ándale. Sí, ahí meto mano ahí. Me acabas de contar. Ya acabado, no te voy a faltar.
pueda reunificar. Unidas. 50 de 20. En estos momentos son difíciles. Y otro un poquito de siempre. Ahora puedo llover, ¿no? Ok, vayan apartando. Sí, sí, sí. Para que no te den. Saludos a compa allí, yo dice por ahí, yo ni me brazo. Hasta moneda, mi gente. Mira. Quitamos, ahorita ya le quitamos. Mira, vaya, 3.500 y a mí. Claro que sí, María de la Feria, hasta paso de arena, saludos, está compañero. Bueno, pues si lo tomo de 20, agarro 20 pesos para hablar. Ya tenemos al maestro Bonet Flores, que tiene el destaque para acá el día de hoy. Saludos, amigos, saludos y gracias a todos los que nos apoyaron. A todos los que ese día llevaron su despensita, los que nos mataron por ahí en mi grito. Pues recuerden que fue una buena causa. Son 2.000, ayudaron a las personas que salieron afectadas. Son 20 de. Huracán, 50 de a. ¿Ya lo contaron todo? Cuéntenlo todo, no, más o menos. Ahorita vamos. Aquí son 100 billetes de a 20, son 2.000. Aquí son 50. Si aquí son 2.000, aquí son 3.000. Aquí son 1. Sumamos. Aquí son 3.000, se puede hacer. Son 3.000. Mejor contamos aquí, son 2.000 aquí. Ajá. Y aquí 3, son 5. Son 5. Así apartan, papá. Son 3 de 5. Ajá. Aquí son 8. Pónganle 2.000 más ahí, que sean 10. Pero son de 10, creo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ahí son 1.000. Son 1.000. Son 8 y 1 son 9. La intención, ¿verdad?, es ayudar a gente. ¿Cómo estás, no, aquí? Pues vamos a rectificar. No puedes ver, pues ya nunca vamos a parar de contar. Ya vete contado, ya no va a ser tu bien, y ya está bien, para que ya, ya te conté. Dices, aquí hay 10 o aquí hay 15. Hay paquetitas de 10, yo me gustaría que sean como de 10, de 10. Aquí van 9. A contarte, te van a contar todo eso, ¿verdad? Van a rectificar todo. No, no, papá, cuéntelo nomás. Ajá, todo. Sí, cuéntelo. Pásale la moneda. 10. Que si no, no mando. Arrímese la silla, chula, a ver. Puta, güey. Ya sabes, ya está. Tanto de dinero hoy. Vamos a ir a comprar qué. Esto y esto. Gracias, amigo Chico, gracias. Estaba hablando de por estar acá y siempre estar. Pero es una plática. Así que, al cuidado de todo lo que pasa, en la tierra caliente. Saludos. Son 25 billetes, 25 billetes. Aparte, le paso. Para la gente que nos está apoyando, miren, ya se está contando el dinero para ver qué es lo que se va a comprar. Y, ahora sí que hablamos, pero ustedes si nos apoyan, ¿dónde vamos? Los baches aquí detenados, y pero pues haciéndolo de todo corazón. Aquí andamos, mi gente, aquí andamos puestísimos. Trabajaron anoche. Anoche trabajamos pase de arena, llegamos a las 6 de la mañana. ¿40? Pero aquí estamos bien puestos, desvelados, pero contentos. Y agradecerle a todo nuestro bonito público por la atención, el aprecio que le tienen en la música de Tierra Caliente, porque sí. Todas las agrupaciones que fuimos a tocar. Lo hacemos de todo corazón y tratando que les llegue un poquito de ayudita. Andele. A lo mejor no ves al 100%, pero de todo corazón y de todas las agrupaciones que tratamos, que hicimos un fuerte ese evento, pues estamos con el corazón en la mano y con todo el público. Sí, ahora sí. Vivimos de ellos. Poquita ayuda ahorita es muchísimo, porque ahorita hay gente que lo perdió todo. Entonces, cualquier cosita, cualquier dinerito les puede servir muchísimo. Exacto, sí. Porque hay gente que se quedó de plano sin nada. Sí, sí. Algunos que hasta la casa se les llevó el río. Y otros que perdieron hasta la vida. Ándele. Sí, ya sí. Lamentablemente no podemos hacer nada más que darles cristianos de cultura. Sí, sí, sí. Algunos hasta ¿qué? Se perdieron. Hasta eso te iba a decir. Ellos que ni siquiera supieron dónde quedó. Nada. Por ahí nos dice un chascarrillo de RH Rayón, imagino que también conocen Guillo. Y ese y se lleva contigo, dice que le esculque las bolsas al Guillo y no se vaya a quedar más de 20 pesos para las caguamas. De Rey Reynoso. De Rey Reynoso. Reynoso. Okay. Él está todo el tiempo yendo a las comisiones. Órale. Ahora, venguito, hijo de coche, no quiero venir. Ahora, venguito. Es de que ya te supo, es de que sí, en California. Órale. Digo que a lo mejor no me iban, ¿vale? No es que. Ahí está. Yo por un ratito, pero no vino. Ahí está, venguito Reynoso. Estamos haciendo cuentas. Hasta voy a salir con lo que me deje el coche. Ahí está, mis amigos,
que era el agua cuando me baño uno, ¿eh? Ah, con agua con la que me baño. Saludos de la industrial, dice María Santa Cecilia. Órale, ahí está María Santa Cecilia, amigos. A todas las agrupaciones que están conectadas aquí con nosotros en la página, por favor, pongan su número telefónico para que se difunda y tengan trabajo también. ¿Está, papá? Aquí son cinco. Aquí son 5, estas son de 10 y estas de 5. Ahí se atrevía a hacer las bandas lejos. También cancelaron algunos eventos. Ahí son 9. ¿Son 9? Vamos a dejar otros 5. Cancelaron algunos eventos. 4, 5, 6. Dale para adelante. Dale para adelante. Y ahí ponga su número y déjenlo y la gente va a ver sus números, sus comentarios. Para que. ¿Cuántos aquí son? 5. ¿Y aquí son 5? Ajá. Son estos, con estos. Pero aquí están 5. Ah, están 10. Ok, entonces ahí son. Dame esto. Entonces, como que dice, van 40, 45. ¿Sí, no? Estas son de 10. 10, 20, 30, 40 y 45. ¿Cuánto hay, papá? Estos son los 10, Hay 10. Son 50, van 50. ¿400? ¿Cuál le hacemos el acto? ¿Cuánto? ¿Cuántos son ahí? 100, 600. Y aquí son 4, 500, son 5, otros 5. Gracias, amigos. Esteban, buenos comentarios. Ándanos también, 30, 40, 50, 55 y 10. Sí, casi, casi, ¿son qué? ¿50 y qué? ¿51? Sí, sus hijos también de los pajaritos, y con teniendo mejor que vivos, estuvimos presentes para apoyarlos, a ver qué se puede hacer con eso. Dije, amigo, ahí está la camioneta llena de despensas, se van a organizar las despensas, o estamos planeando tal vez darlas, o las fueron dejando las personas, algunas ya vienen más o menos misquiadonas, ¿verdad? Pero hay cosas que vienen, bueno, por cajas. Que dio cajas de aceite. Me fue chiquita un conteo de que casi eran como 60 mil, pero... A dos cosas tengo que hacer todavía. ¿Cuánto fue? ¿50? Para repartirlas, pues. ¿5? Pero es lo que se va a platicar ahorita. Esperamos que siga la transmisión todavía de Chiro, de Compa Marcel, para que sepa la gente en qué se va a utilizar este dinero, porque esto es para la gente damnificada. Que quede claro, como dice mi compa Guillo, que no vaya a haber malos entendidos, que a rato esto pasó esto. ¿No? Aquí todo es transparencia y queremos que sea lo más claro posible. Tratamos de que todo sea clarito. Yo sé que de todas maneras hay malos pensamientos, pero no importa. Lo importante es que nosotros sabemos quiénes somos y quiénes somos, y estamos tratando de llevar a limpio, a que todos se den cuenta lo que hay. Esto es de las puras entradas. Sí. Todavía falta lo de la cerveza, lo de las botellas y refrescos y eso. Todavía falta. Lo de las sillas también todavía falta.
Esto es como que dice las puras entradas, es aquello y esto es de las puras entradas. Vamos a tratar de darles a saber todo, nomás que también estamos esperando a los muchachos para pagar la cerveza, porque no había pagado nada de eso. Y ya de ahí vamos a ver lo que quedó de ganancia. Precisamente por eso se había dicho que el domingo se iba a hacer todo para... Pero resulta que no se trabajan los señores que trajeron la cerveza, los que trajeron el vino, dijeron, ¿sabes qué? Por favor, que se amarren los poquitos papas de 10. Ya están todos a trabajar, el domingo definitivamente no trabajamos. Entonces fue por eso que también el domingo no pudimos... Incluso aquí el señor Nelson Flores estuvo, nos avisó porque habíamos quedado que a las 12. Fue el único que la presentó ayer. Ya estaba listo, ya todo estaba listo para estar pasada, pero le hablamos a los de la cerveza y ellos dijeron que hasta hoy podían estar. Hoy lunes, porque el domingo pues, no se trabajan ellos. Y precisamente por eso les invitamos aquí al señor Nelson Flores, a todas las agrupaciones que vinieran aquí a su casa para que fuera todo lento, vean lo que hay, las despensas, lo que está en la entrada y lo que ahorita se agarró nomás. Falta todavía todo lo que se vendió en la cerveza, lo que se vendió en el vino, las sillas, mesas, todo eso. Nomás queda pendiente los de los baños, porque fueron se los pelearon Baltasar y no una señora, y no necesitamos saber qué show, pero yo pienso que no, pero no el comité de la señora presidenta, creo parece que ella puso las personas, yo pienso que a lo mejor a rato van a ver cómo se echó ahí. Tenemos que invitarla, que también tratamos de invitarla para que se viniera aquí a la presidenta de Ciudad Altamirano, que gracias por apoyarnos, nos apoyó muchísimo con todo su cabildo, limpiaron a donde tocamos, nos dio todas las atenciones que le pedimos, como que le dijimos que queríamos luz, que queríamos limpio los baños y estamos muy agradecidos con todo el personal, todo el cabildo de la presidencia de Ciudad Altamirano. Nuestro compa Angelito Mercado. A nuestro compita Angelito Mercado también, gracias por todas las atenciones, una chulada de vato que me respaldo para él, gracias, y nos está viendo un saludito. A todo el personal de Ciudad Altamirano que nos apoyó, gracias. Y a los que no nos apoyaron, como quiera, gracias por su buen comportamiento. Es un baile que se hizo de todo corazón con todas las agrupaciones para tratar de alegrarle los corazones a la gente que están sufriendo de alguna manera u otra. Aquí estamos abiertos para mi compita Angelito Mercado, a toda la familia y a todo el cabildo de la presidencia de Ciudad Altamirano, a nuestra presidenta municipal. Y nosotros personalmente también agradecemos muchísimo a la familia Mondragón, a Superbanda Pajaritos, sí, por todo lo que están haciendo. Y a mi cuate Chino también, que estuvo con nosotros desde temprano ayer, perdón, cuate Chino, el sábado estuvo con nosotros, también aportando su granito de arena, llevando refrescos para los músicos, estando al pendiente de la transmisión, y también mi compita, mi compa Marcelal, que también estuvo desde temprano firmando. Nos sentimos honrados con su presencia y compartiendo esta trayectoria que va a quedar como historia de muchos. Esperemos a Dios que no, ya no nos paguen tragedias aquí en Michoacán y en Guerrero, pero esto queda la historia, y agradecemos a los medios porque han estado atentos y transmitiendo y dándole a saber a toda nuestra bonita gente que siempre está viendo las transmisiones en vivo. Saludos y a todos, que Dios me los bendiga, y aquí estamos en contacto. Seguimos con la transmisión porque vamos a llevar a cabo el conteo también de las dispensas. Vamos ahorita a revisar, veremos quitar las redilas. Vamos a quitar las redilas, güey, ahí nos quitan redes. De la copita Jorge Luis. Vamos a quitar las redilas. Ahí ponlas abajo, papá. Carnal, ahí déjalas abajo para que suban por ahí. Ahí déjalas abajo las redilas para que suban por ahí para arriba. Como esas ya casi están hechas, ¿sí? Tienen esto de acá. Sí, es que era como digo, que vienen sueltos. Yo sé que poníamos todo aquí. Ahí yo digo las que están hechas a un lado. Hay que ponerlas al lado. Pero mira. ¿Cómo chido? La camioneta ya bajando todos los barcos, la ayuda. Gracias.
Mira, vender apartando las despensas que ya está y lo que no, y lo aparta. ¿Ve? Como estas, esta yo creo que ya está, ¿no? Sí, esta ya la ponemos aparte ya. Hay que, ya eso no, sí estaría bien que apartáramos las que ya casi están estas. Lo que digo, mejor que agarrar. ¿Entonces después revisamos? Y a revisar todo, ya estoy haciéndolo bien así, porque qué, como paquetes, ándale. Dice que no van a poner todas en un solo lugar, ¿cómo? Entonces, ¿cómo la vamos a ir vaciando? Yo decía que las vaciamos, iba a revisar, porque... ¡Ándale, compartí conmigo! Separando el aceite, que es la luz, todo eso. Mira, Frankie, ¿por qué no la tenemos que hacer? ¿Por qué no empezamos mejor las vidas y apartar? Así como ustedes no saben de nada, tampoco se mueven. Pero estamos haciendo algo que sea con la traída. Suco. Que todas las horas que mira, vamos a tener que hacer todo y apartar todo. Sopa con nada y ya después una sopa, un papel, una esta. Ahí la ropa, la ropa la vamos a poner aparte. Y la ropa de ella ponemos aparte también. Se tiene que organizar el mínimo, un lado. A ver, ¿cuál es la ropa? No me quiero saber todo. Por eso también lo invitamos que tiene que la subamos aquí a esta camioneta para que todo Gracias.
Como decir, camisa, nada, gente, bravo. Está bien, está bien.
Sáquenle nomás el rollo de papel, déjale uno para. Mira, como viéndola bien, coche en despensa también es harto dinero. Coche es harto. Se va allá, yo me gastaba 20, 30 mil pesos, un rato de 10 mil, tira. Coche viéndola bien, coche es harto dinero, digo, en despensa. Aquí es un paquete de... No, vamos, ya le da una cada uno, ¿no? Ajá, de cada uno. Como detergente, ¿sí? Sí. Hay que echarle de oro por uno. No, muy chingón, ¿eh? Muy chingón con la gente, ¿no? Muy chingón la gente. Agradecerle a toda nuestra bonita gente por su gran corazón. Yo creía que era poquita dispensa, santa, bueno, para mí es santa, ¿no? Qué buen corazón de toda la gente, nuestro Michoacán y Guerrero y del Estado de México. Aquí estamos haciendo la despensita, vamos a tratar de echarle de todo tantito a todos, aceite, pues, ahora sí que me parece que mi gente de Ciudad Tamirano y sus alrededores se pusieron, aportaron su reñito de leve, hasta veladora también. Mira, aquí están todos trabajando. Vamos, dicho, el chiste de llevar algo. ¿De cámara? Sí. ¿Cómo va a venir todo? Mira, ¿cuál es otro que le ponga? Todo lo están poniendo ahí, ¿la? Ahí están poniendo la maseca chino. Y cosas de esos. ¿Qué? Si se pusiera otro a llenar a tu bolsa, papá. A ver. A llenar bolsas, así como... Ajá, si eran dispensas. Jorge, por grande fuerza, a llenar bolsas. Usted también viste ayudarles a... Sí, échenle como de una cosita cada cosa, una aceite, una... ¿Pectorales? Sí, pectorales, ya le va a ganar comer cantito de pescado. Sí, vamos a
Frijolitos, ¿no? Un rollo de papel, una pasta de dientes. Mira, que no está diciendo que no tenés café, no tenés café. Nomás que un rollo. Se le meten un rollo. A según este, tiene un rollito nomás. Para sigue otra. Así va a Dios, ¿por qué no a la Ranger? ¿Por qué no le pegas la a la camioneta la traila? Va a ir metiendo las despensas. Oh. Y todavía no va a la mitad. Te estoy diciendo que antes era poquito, así le hago. Hay bastante agua. Verga, el hoyo ha entrado como su lado. Ahora el hombre guay, hay refresco y hay agua. Y ahí están las aguas, ahí está el refresco. Porque yo creo que esto no se va a tomar temprano. Ya sé que les dije. Vamos a pasar a la estrella de grado. A ver, nosotros queremos. Vamos a acabar de hacer. Siento que iba a estar más rápido que vayamos puestos así todos, tan sasas. Y fueron y acababa la despensa. Ah, sí. ¿Verdad? Está más descompuesto todo. ¿Vamos a chico? Sí, son los se rompieron los huevos. Dijeron, vamos a ver cuántos se rescatan. Tenemos que le eche uno acá a despensa. Puede ser, ¿quién quiere los huevos? Hernán, y si acomodamos como te digo, voy a... Vamos a llevarme a hacer llegar la ropa. Ahora, ¿sí? Ahí nos vamos a hacer, ¿sí?
Pantalón nuevecito, ¿verdad? Por favor, no le da de otra, y ahora sí, no, que quede tan desesperado, la neta,
Sacarlas en las camionetas y vaciarlas y que la gente le haga el disco así. Papas.
¿Y tú qué?
Se ve fácil, pero no, ¿eh? ¿Es no? No. Era lento como si nada. No, para toda esa gente que nos está viendo. Hoy estamos aquí armando lo que es despensas. Saludos para todos ustedes, bendiciones. Al rato les compartimos otro título y que no por allá entregando las saludos por pajarito.